¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos programando unas luces, unas BIM 7R para un amigo que agarró 12 cabezas y aquí le estamos ayudando a programarlas. Ya le hicimos unas escenas por ahí, estas son las luces que agarró. Son las 230 BIM, están buenas, están muy buenas. Y aquí está el programa para mover las luces es el American DJ y es el MyDMX 3.0 para los chavos que gusten que los ayudemos ahí a mover sus luces. Es muy fácil hacer las escenas, programarlas. Aquí ya le guardé tres escenitas, con esas tiene, porque la verdad ya todos los movimientos, los efectos, él los puede ir haciendo. Como por ejemplo aquí ya tenemos separadas. Ahorita nada más conectamos una y dos luces. Ahí están. Y así es como está el efecto. Por ejemplo, aquí en esta, si no queremos que haga el... Que nada, que aviente el BIM, nada más lo que necesitamos es bajarla así. Y ya queda una con BIM. Y una con el prisma abierto y se ve muy muy bien también así. Si ustedes ponen una con el prisma y otra con el puro BIM, la combinación queda muy bien. Se ve chingona. Ahí está una escena. Ya vieron cómo se ve, chulada, chulada de luz. Dejen, ponemos la otra. Ahora ponemos la otra. También le vamos a quitar el... Ahí está. Y ya quedan con las dos bins. Lo que son las puras bins. Ahí ya quedaron. Son las escenas que le hicimos. Le hicimos tres. Esa es la uno. Aquí está la otra. Efecto totalmente diferente. Se ven muy bien las lucecitas. Están muy buenas, están muy buenas, están chingonas. Y ya quedó por ahí ya. Ya nada más él va a conectar 12 de estas y chulada, chulada, se va a ver chingón, la neta. Ahí están. Estas son las BIMs 230 que él agarró. Ahí está su American DJ, el MyDMX 3.0. Y aquí está la computadora también nuevecita. Este camarada tiene billetes, todo compra nuevo. Y ya quedó. Y aquí está la escena número 3. Chulada. Chulada, voy para allá atrás para que ustedes vean cómo se ve. Se ve chingón. Dejen, apago el foco para que ustedes vean por ahí cómo se ve. Echamos un poco de humo para que se viera. Ahí están ya. Hicimos unas escenas y se ven muy bien, se ven chuladas. Pícale en la escena 3, ¿no, Moisés? Ahorita está la de hasta abajo, pícale la primera nomás. Donde dice escena 1. Ahí está, esa es la 1. Esas van a ser cruzaditas, no se va a ver bien. Ya quedaron ahí las luces del amigo Moisés. Chulada. Agarró 12 cabecitas de estas nada más. Ahí está. Bueno, ahí los dejamos, amigos. Ahí estamos. Hasta luego.